Gracias, amado Carolina Fulvio, a todo el equipo de mañana, saludar al equipo de producción y también saludar a Génesis Ariel Méndez, que está por aquí, de la página Telenor.com, y de los osobrosos, que están marcando excelentes números de tendencia en lo que tiene que ver con las redes sociales. Génesis viene a ilustrarse para luego hacer el programa Los Osobrosos. Bien, no, señores, pero quiero iniciar nuestro tema hablando precisamente de lo que hablaba la compañera Carolina, a la cual naturalmente les respetamos su punto de vista. Y nosotros queremos criticar, si se quiere, el titular de algunos medios que se utilizaron en el día cuando se hizo el abucheo, supuestamente al presidente de la República Dominicana y a los funcionarios públicos. Y yo quiero que los muchachos, por favor, me coloquen ahí una fotografía que le envíe con lo que tiene que ver con esta parte. Porque, no, esa no es. Israel, te manda el número para que lo entendiera y lo colocara en el mismo orden. Qué pena, caramba. Dice ahí CDN, público abuchea al presidente Medina, a Peralta y a Danilo Díaz en evento de voleibol. Yo estoy totalmente de acuerdo con que ellos dijeran, público abuchea a Peralta y a Danilo Díaz, porque el presidente de la República no estuvo presente. Pero fue que mencionaron el nombre. No, pero no estuvo presente. Le hicieron Entonces tú no puedes decir que abucharon al presidente de la República cuando él no estuvo presente. Que mencionó ese nombre. Y creo que es una manipulación muy... creo que le faltan a la verdad una con el titular. Una encuesta que se hizo ahí con el pueblo. Creo que le faltan a la verdad con ese titular, porque quienes estaban presentes ahí eran Peralta, José Ramón Peralta y Danilo Díaz. Y sí se escucha naturalmente un abucheo, que yo no dejo de pensar que es un grupo sectorizado que está persiguiendo a estos funcionarios con la idea de crear una percepción de rechazo. Y óyeme, es excelente la estrategia. En el caso de parecía bien coordinado. En el caso de que sea es un sentir de cambio a nivel nacional. Mía. Parecía bien coordinado ese sentir. Pero déjame decirte que en el caso de que sea así, como yo presumo, de que sea una campaña dirigida por un grupo de la oposición, que pudiera ser el PRM, pudiera ser la Fuerza del Pueblo, o pudiera ser también el propio pueblo, naturalmente, si es la oposición, le está quedando muy bien porque están creando una percepción en función de lo que ellos están persiguiendo. El pueblo empoderado. Eso puede ser, pero eso del pueblo empoderado tú lo vas a ver en febrero y en mayo. Ya. Cuando no, en febrero... Ahí no estaba el pueblo, ahí que estaban los voleibolistas. Ajá, ahí estaban los voleibolistas. Exacto. Entonces, no, ¿qué yo te voy a decir a ti? Son ¿qué parte yo te digo del pueblo, a ti? Pero no es eso pueblo. Sí lo vamos a saber con los resultados de las elecciones de febrero y con los resultados de las elecciones de mayo. Si no tú ves que el PLD pierde la mayoría de los municipios, entonces era cierto. Pero si tú ves que el PLD gana la mayoría de los municipios, entonces es una mentira. Porque no es cierto, por ejemplo, que hay ese nivel de rechazo así masivo. Creo que es una campaña que se está dirigiendo. Pero ese es un punto de vista. Un paréntesis usted ahí, puede pensar el contrario a mí. Que el mismo José Ramón Peralta admitió y dijo que sí, que el abucheo fue a ellos. Y él dio respuesta a esto, que no fue un invento. Hasta ellos que estaban ahí sintieron. No, porque yo no he dicho que es un invento. Lo que yo puedo decir es que es parte, presumo que es parte de una estrategia de la oposición de llevar grupos, y esto, ¿verdad?, es una especulación, a este tipo de eventos donde saben que van a estar los funcionarios para entonces abucharlo. Pero eso lo vamos a determinar en febrero. Pero mira, hay varios aspectos con relación a eso que tú dices, Yerian, y es el siguiente. Quizá eso sea hasta normal. En un país donde la democracia ha llegado a un nivel en que no se teme a nada, ¿no? Uh-huh. Y se le dice muchas cosas a cualquiera, no importa quién sea, porque entendemos que la democracia nos permite eso. Tenemos elementos, por ejemplo, un pueblo politizado. Este es un país que está, y en este momento está más politizado que en cualquier otro momento, por sí. Asunto de que estamos en época electoral. Segundo, un desgaste normal del PLD como partido. ¿Tiene cuánto? ¿Tres gobiernos? ¿Cuatro gobiernos? ¿20 años? ¿Tiene? Exactamente. Entonces, los partidos, los políticos se desgastan en el poder. Eso también es un elemento. Segundo, el momento por el que está atravesando el PRM y Luis Abinader, que se está viendo como una posibilidad, una opción cierta de poder en el futuro inmediato. Entonces, todo eso se suma para que si alguien dice, todo el mundo le caiga atrás, incluso para ponerse de para ponerse a la lado moda, de la moda. Para ponerse a la moda, sí, eso es correcto. O sea, hay que entender esas cosas. Claro, y por eso te digo a ti que, por ejemplo, hay que ver las elecciones de febrero y ahí se va a reflejar más o menos cómo piensa la población. Cuando yo me ponía de necio así, yo tengo un amigo, Francisco Armando Regalado Osorio, que decía, qué vaina, madita. De mañana.